escuchamos el concierto para clarinete en la mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Y vamos a pasar ahora con Marcelo algunas noticias. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Muchas noticias tenemos en esta mañana. En cordo. Miraste, te vi. No miré. Quédate acá que voy yo. Voy a ver si me queda. ¿Qué? Voy a ver si me queda. No empieces. Tengo hambre. Espera un ratito. No puedo, tengo hambre. ¿Hubieras comido las galletitas? No tenía hambre, galletita. Si se tiene hambre, se tiene hambre de cualquier cosa. Soy una mujer. Gracias. De nada.
Anda al baño que te van a dar ganas dentro de un rato. Bueno. Cerrado, pedí la llave. No, vamos. Le haces después, dale, vamos. Horrible, tonto. Lindo. ¿Querés seguir? Sí. ¿Segura? Segura. Uy, esta canción. Si la habré escuchado. ¿La conoces? No. ¿No la escuchaste nunca? Es de mi quinto resto. ¿Cómo la habías conocido? No sé si eso le entendí nada. No más lo que esta noche. No canto. En tu tac me recuerda mi irremediable dolor. ¿Querés escuchar, López? ¿Escuchan estas cosas? No sé, tengo que ser feliz con una terapeuta adulta. Feliz cumpleaños, te ridículo. Ella es la estrella, alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Ahora sí. Gracias. Rotura de cartas. Soldándolo se arregla. Pero para mañana. Hoy imposible. ¿Sí, mañana? Sí, estoy cerrando ahora. Hágame el favor, señor. Pero estoy cerrando y de temprano estoy trabajando. ¿Sabe qué pasa? Estamos sin plata, me robaron el bolso recién en una parada. Pensé que íbamos a llegar a la casa de la abuela de Carmencita, pero vamos a tener que dormir en el auto. Y la nena, hace frío, ¿vio? ¿Qué pasó, papá? Nada. En el pozo el auto se rompió y parece que pierde un poco de aceite. Pero una tontería, mi amor. El señor lo va a arreglar enseguida, seguro. Tengo sueño. Muchas gracias. Gracias. ¿Te gustan los dibujitos? ¿Qué? ¿Los dibujitos animados? Tengo unos aquí y son de mis nietos. ¿Quieres que te los ponga? No, mejor no. Gracias. Hay que levantarse temprano mañana. Claro.
¿Roberto? Para que lleguen bien y que la nena no pase hambre. Muchas gracias, Rosa. Es muy buena. Ya, algún día me lo va a devolver. Usted o Dios. Le prometo que sí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Que es las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Ella le dijo que se quede y el profesor la agarró de la cintura y se subió al auto. Y le dije, Carmen, quédate, y ella no. ¿Ustedes sabían de la aventura con el profesor? Sabíamos algo. Nosotros en un momento hablamos con ella, pero ella está en una edad difícil. La madre, sobre todo, quiso hablar y no le hizo caso. Sí, hace una semana que quise hablar con ella y se puso rara y amenazó que se iba a ir. ¿Y en la escuela hablaron? Habíamos hablado ya. Habíamos hablado y quisimos hacer la denuncia, pero nos dijeron que mejor no hiciéramos nada, que teníamos que proteger a Carmen. ¿Alguna amenaza de parte del profesor? No, para nada. No. Nosotros, al contrario, no tenemos nada contra el profesor. Lo único que queremos es que Carmen vuelva, que esté bien. Yo quiero mostrar la foto de Carmen por si alguien la ve. Así le dicen que venga o llaman a la policía o nos avisan porque queremos que vuelva, la perdonamos. No nos vamos a enojar, no la vamos a retar, pero queremos que vuelva. Carmen, te perdonamos, no te vamos a retar, pero te vuelve. Queremos. Te queremos. Queremos que estés en casa con nosotros, Carmen. Dale, despertate. Nos vamos. Dale, metele. Yo voy a buscar el auto. Seguro que te prepara algo para desayunar. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Buen día, bien. ¿Está listo el auto? Está listo su auto. Lo llevé acá a la vuelta porque necesitaba espacio. ¿Acá a la vuelta? Sí, saliendo a la izquierda hasta la esquina. De la esquina a la izquierda, a mitad de cuadra. Ahí está abierto. Aquí tiene la llave. Bueno, muchas gracias. ¿No le debo nada entonces? No, déjelo nomás. Si alguna vez pasa por acá. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tenga buen día. Buen día.
Voy a buscar el auto. Estate lista. Bueno. Thank you.